Hey, May, how are you? Buenas noches. Hola, May. Hola, ¿qué tal? Veo que solo ya he entrado. Sí, solo dos ahorita. Entró Alma. Poco a poco. Hola, Alma. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Emerson. Okay. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo vamos? ¿Por qué sección vas en la plataforma? 5.7 creo que me quedé. Excelente, excelente. May, ¿qué tal? ¿Por dónde vas en la plataforma? Igual 5.7. Excelente, qué bien, qué bien. No estamos atrasados para nada. Emerson, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Dónde vas en la plataforma? 5-6. Excelente, ok. Hey, me llega todo. Están al día. Edwin, ¿cómo estamos? Hi, teacher. Hello, hello. Bien, bien. Está haciendo ahorita el knowledge check de la 4.11. ¿Va para empezar mañana a la 5.0? Es que ya empecé, pero este examen me ha costado un poquito. Y... Ah, ya. Solo es el examen del que te queda ahí pendiente. Sí, ajá. Ok, ok. Está bien también, ok. So, ya. ¿Hay alguna parte? Tal vez alguien aquí te puede ayudar, Alma o May o Emerson. No sé si hay una sección que te está costando. Sí, por ejemplo, es de la ropa. Es que esa me cuesta un poco. Y dice, Phyllis wearing a suit today, dice. Entonces, y la respuesta es, él está usando a brown shirt. Ok. Pero yo lo contracto porque no está usando, le pongo, ¿verdad? Y no sé, no me da. Estoy dando duro. Estás hablando de la 4.11. Sí, knowledge check. Knowledge check. ¿Cuál número es? La 3. La 3 y la 4. Esas dos me faltan nada más. Ahorita me está cargando para ver cuál es. No sé si Alma, May se acuerdan. ¿Pueden ayudar al compañero? Ahorita voy a entrar a ver cuál es. La 4.11, la número 3 y 4, decís, ¿verdad? Sí, 3 y 4. Las 3 y 4. Okay. La 3 dice, he a brown shirt. Ajá. Is wearing. Ajá. He's wearing a brown shirt. No es wearing. Sí, pero necesitas el verbo to be. Is. Ajá, is wearing a brown shirt. Ajá. Ay, no me da error. ¿Y cómo estás escribiendo? W-E-A-R-I-N-G. Ajá. Sí, así es. Así is, es. Is wearing, ajá. Uh-huh. Así está. No sé. Ahí Alma está poniendo en el chat. Is, solo que ahí, puso, le puse. Ajá, is wearing. Ajá, is wearing. Así lo está poniendo. Sí, ajá. Voy a enseñar ahorita. Edwin, verifica que no le estás poniendo letra mayúscula al principio. Liz no te está poniendo la letra mayúscula. Ahí vamos a ver.
Ahí se lo pongo, teacher. A ver, déjame ver. ¿Y es? Sí, yo creo que la I está en mayúscula. No, es mayúscula. No. Ah, es cierto. No hay otro, no le has puesto un espacio más entre is, entre la S y la W, creo que hay dos espacios. Ah, muy bien. Eso creo que era. Sí, ahí está. Ya ves que a veces son las cosas más sencillas. Okay. Sí, porque desde el día no tenía bien solo muchos espacios. Ok. Sí, sí. Y con la otra insulina que estamos por acá. Esta. ¿Cuál es esa? La 2. Ajá. Yes, are not wearing. Are not wearing. De plural. Mira, y ahí está mal escrito, wearing. Ahí está mal escrito, wearing. Good evening. Good evening, good evening. Okay. Bye. Okay. Thank you. You're welcome. Ya ven, aquí entre todos nos ayudamos, ya estuvo. Okay. Good evening. We have many activities today, many activities. Ya, igual que los otros días, ya casi estamos por terminar. Así que, ok. Hoy estamos repasando lo que son preguntas, WH. No sé si se acuerdan, what, where, when, why, who, how. ¿Más o menos se acuerdan esos? Yes. Yes, yes? Ok, vamos a ver. A ver, Emerson, ¿qué era what? ¿Qué? Ok, muy bien. May, ¿qué era where? ¿Dónde? ¿Dónde? Alma, why? ¿Por qué? Okay. Alex, how? ¿Cómo? ¿Cómo? Okay. Muy bien. José, ¿qué era which? ¿Cuál? ¿Cuál creo? Sí, 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 así es. Ajá. Okay. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es que hoy vamos a continuar con las preguntas, pero las vamos a ver en lo que se llama el present continuous, aparte de las preguntas normales. Entonces, ¿qué es la diferencia? Las preguntas normales es, por ejemplo, what do you do? Where do you work? How are you? Que son las preguntas generales del momento, de lo que hacen en rutinas. Pero las de present continuous es lo que estás haciendo en el momento. Entonces, yo le digo a Edwin, what are you doing? O sea, no lo que hace, sino que qué está haciendo. Yo le pregunto a Alma, en vez de decirle, what do you eat? Or le puedo preguntar, what are you eating? Entonces, ¿qué es lo que estás comiendo? No lo que comen normalmente para el desayuno, por ejemplo. Esa es la idea del present continuous. El primer link que van a ver es la idea de la explicación. Esas son las reglas y los ejemplos. Ese es el primero que ven ahí. Y van a poder ver una comparación de las dos cosas. Cómo se escribe, cómo se utiliza ambas cosas. Después, simplemente es una cantidad de práctica. Yo les he dejado mucha práctica este día porque hay algunos que ayer ya por poquito terminaron todo y ya se les quedaban unos minutos todavía sin hacer nada. Entonces, decidí que mejor para hoy, para los que trabajan rápido, que tengan suficientes ejercicios, y los que trabajan un poco más lento, y los que necesitan más, tengan suficiente tiempo. Así que hay suficiente ejercicio para los que son rápidos y avanzan más, para que no se les acabe el tiempo sin hacer nada. Y los demás, ahí les queda también si quieren practicar adicionalmente. Estaba hablando con varios al principio de la clase, que excelente. Muchos de ustedes ya van por la unidad 5, 5, 3, 5, 5, entonces 5, 4, que es donde deben estar. Acuérdense que ya casi vamos por finalizar. Solo les queda el jueves, que sería la última clase, y ya les queda a ustedes después del jueves un día adicional
para terminar la plataforma si es que no la terminan. Lo mejor es el mismo jueves ya tener todo terminado y no estar estresado ya el siguiente día que todavía les toca quedar a hacer algo y si se va la luz o si la compu se arruina, el celular, se queda sin internet. O sea, es mejor siempre tenerlo ya listo el mismo día que terminamos para ya estar con igual terminados. Entonces, lo primero que van a hacer es ver nuevamente el primer link para los que no han visto los videos de las lecciones de hoy, del 5.5, 5.6, que son las de Present Continuous, pero la mayoría todavía se acuerdan que cómo se hacen las preguntas. Lo más importante en preguntas es que primero va el auxiliar. Primero es el auxiliar de do, does, is, are, y después va la persona. Entonces, si yo le pregunto a May, le digo, what do, y después la persona, what do you do? Si yo le pregunto a Edwin sobre May, what does she do? Entonces, siempre la misma idea. WH, what, where, when, lo que sea, el auxiliar, y después la persona con el complemento. Okay. Entonces, si estamos listos, ya veo que tenemos, podemos hacer unos grupitos. Vamos a ver que empecemos para que así, sí, somos poquito hoy. Tal vez lleguen otros en unos momentos, pero ahorita excelente para hacer parejas, para que así estemos practicando. ¿Hay alguna pregunta antes de iniciar? No. Iniciaremos de una sola vez con los que dicen practice, ¿verdad? Sí, 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 okay. Sí. Igual pueden, así como ayer, si ustedes ya se acuerdan cómo se hacen las preguntas y pues, se acuerdan cómo es la estructura, de un solo pueden ir a practice. Por eso lo he dejado así para los que se les ha olvidado o todavía no se acuerdan bien, para que la tengan, o incluso para que lo tengan de referencia, lo pueden tener ahí en el celular y si están trabajando en la compu, por ejemplo, o estar ahí, solo para que tengan de referencia, incluso para los exámenes, para que les ayude. Yo quería apuntar algo, pero de la clase. Terminando este módulo, la otra semana, inmediatamente el lunes empieza el segundo. No, porque el lunes ya sería la Semana Santa. Entonces, no empezaría. Y aparte que como están bajo cuarentena, yo entiendo que para las empresas es difícil mandar el papeleo para poder iniciar el siguiente módulo. No sé cómo es para ustedes en sus empresas, pero yo entiendo que la mayoría están teniendo dificultad para que llenar ese papeleo. Tal vez lo pueden llenar, pero ¿cómo lo hacen llegar? Sí, tenemos papelería diario. Mandamos papelería diario y trabajamos. Okay. Todos los días. Entonces, déjeme preguntar, pero yo entendía de que no va a haber un siguiente módulo, sino que hasta después de la cuarentena, porque como InsideFort no es esencial, ellos no están trabajando también para poder inscribirlos y hacer todo el papeleo. Cuando se refiere a un siguiente módulo, estamos hablando del intermedio. Déjeme ver, este es, tuviera que ver cuál es este. Este es básico, principiante módulo 1. No, entonces sería principiante módulo 2. Okay, that's right. Uh-huh. Es que hay varios principiantes, después intermedio, después avanzado. Uh-huh. Pero puedo consultar, no hay ninguna pregunta para tener una respuesta definitiva de cómo van a ser, cómo van a ser las fechas, el siguiente módulo y si ya se pueden empezar a hacer el papeleo. Okay. La verdad que por lo que está pasando nos distrae un poco de tantas cosas, creo yo. A mí también, créeme que ya no puedo salir de la casa, pero los veo a ustedes, así que por lo menos estoy viendo a alguien más. No solo me estoy viendo en el espejo todo el día ahí. Sí. Así que sí, exacto. Yo siento que es importante tener rutinas y es importante tener distracciones, aunque sea por ratitos, pero estar aprovechando el tiempo para poder avanzar con otras cosas. Pero yo pregunto y mañana le tengo una respuesta definitiva. Gracias. De nada. Ok.
Entonces, empecemos. ¿Todos tienen los links? Yes, teacher. Yes. No me acuerdo. Creo que era Alma. Ayer, Alma, vos pusiste los links en el WhatsApp. Sí. ¿Puedes hacer el favor de ponerlos en el WhatsApp también hoy? Así como ahorita. Uh-huh. Así yo vi que a varios les funciona. Incluso a los que no pueden asistir, como que les ayuda un poco tener ejercicios o poder distraerse y hacer otras actividades. Ok, ahorita. Ok. Okay. Thank you, Alma. All right, let's begin with the questions. Let's make our groups. De opción múltiple que aparece al principio, time is it, que me imagino que es what, la respuesta. Sí, se le aparece a usted en el primer link. Espérame, que me está cargando todavía. Ah, está bueno, ahí me avisan. Yo te aviso. Pero... Ahí dice, amo a mi mamá, hace tipo pum, ¿verdad? El muchacho andaba... Ah, ya. Es English, dice, va. Es la primera, por ejemplo, la primera es, ¿do you speak any English? Y la respuesta es, yes, I do. Es la. Ajá, ¿do you speak English? Yes, I do. Ok. La número dos. Uh-huh. Das. Ahí sí, no sé. ¿Cuál sería? Bueno, primero lo que tienen que hacer es el sujeto, el you. Ajá. Entonces, ocupar. Es. No. Sería. Es, en este caso es. How often do you go to the cinema? ¿Qué tan a menudo vas al cine? Correcto. Uh-huh. Tal vez, Edwin, un tip que te puede funcionar es que el auxiliar, sea el cualquiera que sea, solo lleva ese si el pronombre es he, she, or it. Entonces, uh-huh. si no es he, she, or it, el auxiliar no va a llevar una S. Uh-huh. Entonces, si en este caso, como dijo... tu compañera, May, dijo que era do, no era does, por el hecho de que tenemos you. Entonces, como you no es he, she, it, no puede llevar el auxiliar ese. Uh-huh. Eso es lo mismo para el do que el is, porque el is igual solo es para he, she, it. Así que, si te acuerdas que la S lo va a llevar solo con esas tres, con el he, con el she o el it. Si no lleva esos tres, en el pronombre, ya sabes que no lleva la S, el auxiliar. Ok. Entonces sería do go. Ajá, do you go. Do you go. Ok. Uh-huh. Next. John is at home. He... Sería, he is driving.
Sí. To the friend house. Okay. Exacto. Sí, porque en continuous es actualmente, ¿qué está haciendo? Ok. Mm-hmm. Excelente. Ok, la 4. What are they saying? Sorry. Sí. Mm-hmm. Next sería. Mm-hmm. Sería, what do you do? I'm an engineer. What do you do? Okay, perfect. Okay. 100. Vamos al siguiente link. Es el 2, ¿no? Present continuous. Present continuous. 3. Dice. No me carga. Ahí está. Es daily routine. The present continuous, what are they going to do? Voy a empezar yo. Tony, where are you? I am in my bedroom. I am doing the homework. Yo creo que esos sí están diferentes porque a mí me sale. I do homework, nada más. No, a mí me parece uno de 9, dice, pero dice, it is 11 o'clock, your brother. Sí, o sea, las preguntas son las mismas, solo que están en diferente orden. Uh-huh. Pues sí. Esta es un chico que está con cuadernos y dice, Tony, where are you? In my bedroom, I am studying. Uh-huh. Pero usar las palabras que están ahí, ¿cuál sería de los daily routines? Que daily routine. I am doing homework. I am doing homework. Exacto. Okay. Sí. Sí. ¿Cómo está el día? ¿Qué día es hoy? What day is it? Sí, tenés razón. Sí, ese tendría que ser. Okay. Number 14. Where is the bank? ¿Dónde está el banco? Terry is having breakfast. Lo difícil es que en Estados Unidos no se pronuncia igual que aquí, ¿verdad? Uh-huh. Have breakfast es que está comiendo. Desayunando específicamente. Breakfast. Desayunando. Sí, breakfast. Pero siempre se usa have, no se usa take. Porque a veces si lo buscas la traducción de tomar, pero es have. Having breakfast. Dinner es cena, ¿verdad? Correcto. Y lunch es almuerzo. Así es. Y para los tres, igual se usa having. Having. Lunch, having breakfast, having dinner. Okay. Yes. Sí, listen. What? What are they saying? What are they saying? ¿Qué están escuchando? No. Say, es decir. ¿Qué están diciendo? Ajá. Listen es escuchar. Sí. What are they saying? La 11.
Okay, what? Sí, a mí me sale un muchacho que está comiendo una camisa celeste y son las, hay un reloj y son las 2 de la tarde. Dice, it is 2 o'clock. Jack. Jack. Uh-huh. Is having lunch. Having lunch, sí. Bueno, esta dice, Tony, where are you? I'm my bedroom. I. Y la respuesta ahí dice, I am doing homework. I'm doing homework. Uh-huh. Yes. In my bedroom, I am doing homework. Okay, a mí me sale. Un niño que va corriendo para la cama y se ve como, como que ya es de noche en la ventana. O sea, la luna y una estrella. Dice, it is 8 o'clock. No, I mean, it is 11. Porque hay dos. Ajá, el primero ese de 8 o'clock es como de día. Sí. Y este es en la noche. It is 11. Yes, I think it's out, but I can't translate. I, sería how, sería cómo hiciste tú para ir al hotel. ¿Cómo hiciste para ir al hotel? Sería, ¿verdad? Para no, pero es que llegar al get, no, es como, es, ¿cómo conseguiste tú el hotel? Ajá, ¿cómo lo conseguiste, verdad? Ajá. No, ¿cómo conseguí? Espera, ¿cómo? Ajá, porque I get, yo, ajá, yo consigo. ¿Cómo consigo el hotel? ¿Cómo consigo? Espérame, ¿cómo consigo? Cómo obtengo el hotel? Ajá, ¿cómo consigo el hotel? ¿En cuál están? En el segundo link. En el primer link, en 21. En el primero, 21. Pero el primero no tiene 21, solo hay 11. No, the first head. Tiene 30. In the first link. Sí, the first link. For the practice. Yes, the first link of the practice. No, only 11. Mm, el que dice, ah, el que dice Digital Campus. Ah, pues nos equivocamos, teacher. Entramos el primero que envió Alma. El primero que envió Alma. Déjame ver. En el WhatsApp. Sí, entramos al 5 de un solo. El número 5. Sí, es el primero que. Es que ella envió al revés. Ah, ya. Ajá, ya entendí. Ustedes van por el 5 ahorita, entonces. Sí. Porque fue la segunda, o sea, fue dos envíos, uno del 1 al 4 y después el del 5 adelante. Ajá, y nosotros el primer link que vimos y el primer link era el 5 ya. Ok, está bien. ¿En cuál número van? 21. Ok, 21. Do I get to the hotel? Ok. How do? ¿Pero qué cree que significa? ¿Cómo consigo el hotel? Ok, y José, para vos, ¿qué significa? Pues lo mismo, teacher. Ok, significa cómo llego al hotel. Get, pero get no es llegar, ¿o sí? No. Es que get, pero get que no es conseguir. Es conseguir o obtener. Obtener. Ajá. Exacto, conseguir o obtener. Y en pregunta es cómo llegar. Ah, ok. Uh-huh. Cuando lo usas con how es cómo llego. Ah, ok. Entonces yo te puedo decir, Alex, how do I get to San Miguel? How do I get to... how do you get? Uh-huh. How do you get to Santa Ana? Okay. I know. Okay, number 22. 22. ¿Qué es liar? Abogado. Mentiroso.
Lo mismo son. Ahora tenemos el horario de las 11. Your brother is going to bed. It's 8 o'clock, Tom. En las 5 horas. En las 7. Ah, en las 7. Es getting, creo que lleva usted. Getting up. ¿En cuál link van, me? En el segundo. ¿En el segundo en la, link? Sí. Ok. Ok. It is 8. Ya salió de las 8:15. Sí, ya me salió. Peter. ¿Cuánto le falta? En 6. Bueno. Me hay que pensar que es esa de la de las 8:15, de 8:15. A quarter after 8. He's having breakfast. Having breakfast, okay. Sí, es que ya las terminé, eso solo estoy esperando. Ah, okay. Estaba preguntando, ¿cuál es la diferencia en taking a shower y having a shower? Having no existe. Así está en lo anterior. No, having a shower. Have a shower in daily routines. Have a shower. Take a shower. Sí. Sí, lo sentí raro. Have a shower. Sí. Y está correcta. Sí, porque es take a shower. Ajá. Uh-huh. Pero esa es la respuesta que tiene aquí el, sí, el link. I'm gonna take a shower. Sí, porque casi siempre se usa, solo se usa take a shower. Have es normalmente se usa con el bath, que era el, no, la ducha, pero el otro. Entonces, también se usa have, pero es, no, no sería común escucharlo, fíjate. Solo casi siempre la gente dice take, no have. Es que lo lleven cortado. Ah, te decía que sería bien, bien raro escuchar que alguien te dice have a bath o have a shower. Uh-huh. Casi siempre vas a escuchar el take. Ajá, take. ¿Cómo vamos ahí? Ya, hacemos el 3. 3, vale. Ah, ya. Ya lo que me dice que en para los británicos es común decir have a shower y para los americanos es común decir take a shower. Ah, ok. Entonces sí existe. Sí existe, sí. Pero es no es común en los Estados Unidos ni en Canadá, sino que es en el Reino Unido. Ah, ok. Uh-huh. Vaya, la primera dice, are you Spanish? Uh-huh. La pregunta, la respuesta dice, yes, I do. Yes, I have. Yes, I am. Yes, I can. Uh-huh. ¿Cuál sería la respuesta? Yes, I am. Sí. Music do you like? Okay. Dice, often do you go to the dentist? How often do you go to the dentist? How often? Mm-hmm. Okay, yes. Do you think we'll win? Who do you think will win? Mm-hmm. Okay. Is your mother's name? What is your mother's name? Okay.
Sería, is bigger Japan or New Zealand? Sería, which is bigger? Japan or New Zealand? Okay. Do you think the answer is, what do you think the answer is? Okay. Es la última. No more questions. Okay, siguiente link. ¿Cómo sienten ahorita? ¿Alguna duda? ¿Algo que no le está quedando claro? O solo confuso? Quizás confirmar, teacher, en qué casos. Por algunos ejemplos he visto que el which lo usaríamos si en la pregunta meto las posibles respuestas. Uh-huh. ¿Verdad? Quizás eso es lo que quisiera confirmar, en qué casos voy a ocupar el which y en qué casos el what. Ah, okay. What es normalmente para general porque tienes muchas opciones. Entonces, por ejemplo, yo te digo, what do you do? Entonces, cuando te pregunto tu profesión, what do you do? O te pregunto, what is your name? No te digo, which is your name? Porque, what? Porque tenés tantas opciones, es abierto. Tenés que pensarlo como una pregunta abierta. Pero which es una pregunta limitada. No tiene que ser necesariamente una o dos opciones. Pero, oh, perdón, dos opciones, pero sí son limitadas tus respuestas. No pueden haber, por ejemplo, el trabajo en un banco. Creo que Alma trabaja en un banco, si me acuerdo bien. Yes. ¿Verdad? Entonces, vaya, Mercen, ¿cuántos trabajos hay en un banco? ¿Puede ser cajero o puede ser la persona atención al cliente? Y tal vez otra posición. Entonces, como solo son limitados, yo le digo, which is your job? Porque solo hay dos o tres opciones. No tengo que decirlo yo, porque ya sabemos que estamos limitados de opciones. Así que solo pensar que what es para general, abierta la pregunta, y which es limitada. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Alma, any questions? No. Okay. Good. Y ya no aparecía ella, fíjate, decía que no era válido. Bien raro, solo desorden, fíjate. No sabría decirte, no tengo idea. No, a nosotros. José, Alex, ¿alguna pregunta, alguna duda? Una sola, tengo yo. Ok. Seguimos, ya ahorita acabamos de terminar este link. La 23. Did Dan buy at the store? Era, what? Es what, ¿verdad? Sí, y se metieron una did ahí. ¿Ah? Metieron una did, te digo. El es pasado. Es pasado. Sí, en teoría no la debe. Ahí en la 17 también. Ajá. Esa la van a ver hasta el siguiente módulo. Todavía no estaban viendo pasado, pero sí. Es que lo que yo no entiendo es cómo se traduciría. ¿Qué compró Dan en la tienda? Ah, ¿qué compró? Entonces el did solo hace pasado al buy. Correcto. Comprar. Correcto. Ajá. Y, teacher, ¿y por qué no se puede pasar al pasado comprar? Es que ninguno se pone a pasado. En ningún momento, ningún verbo se pone en pasado o futuro o otra forma. El verbo siempre es normal, el presente, digamos. Excepto el verbo to be y el verbo do. No, por ejemplo, y esos el son los también. Esos son los auxiliares. Digamos que yo te cambio el did para do. Bueno, en este caso sería does, porque Dan es un hombre, ¿verdad? Entonces yo te digo, what does Dan buy at the store? Es correcto, pero el does indica que el verbo buy es en el presente. Si yo te pongo did, te indica que el verbo buy es en el pasado. ¿Y si le agregara un por ejemplo, un will did? No, will do sería, ¿verdad? No, solo will. Will. Solo will. Will es el auxiliar para el futuro. Entonces, para cada el futuro. Las funciones del auxiliar no es para decirte el verbo, solo es para decirte el tiempo. Eso llegaba yo. Entonces se traduce, ¿qué compró Dan en la tienda? Correcto.
Ok, entonces el what no sería cuál aquí. No, aquí es qué. Ajá, exacto. ¿Qué compró? No, ¿cuál compró? A eso es lo que tenía ahí, la duda. Acordate, igual que el cuál compró sería el which. Which es cuando estás limitado de opciones. Y what es cuando tenés muchas opciones. Ok. ¿Qué compró Dan en la tienda? Ok, exacto. y la última, how much this is, es cuánto cuesta, ¿verdad? Correcto, cuánto cuesta. Entonces, how cambiaría a cuánto, pasaría de ser el, cómo. El how much es cuánto. How much es cuánto, junto. Sí, junto, exacto. Esos dos significa cuánto. Ah, ok, gracias, eso era todo. Ok. Mira, Alex, no sé si nos vamos a los primeros links que eran o seguimos aquí donde estamos. Serían los últimos links que envió aquí la compañera. Ustedes sigan con los más difíciles. Ahí ya se saltaron, ¿no? Y ya continúen. Hoy háganle. Hoy ya se metieron a lo que era más complicado. Vayan, sigan. Ok. Así practican más. Y si, where do your parents like? Live. Yes. Where? ¿Dónde viven tus papás? Ok. El siguiente es, do you prefer red or green? ¿Cuál prefiere? Ahí dice wish. Yes. Wish. Okay. Next. Party. What do you want to invite to your party? Yes. Who? ¿A quién quieres invitar a tu fiesta? Who? If you have, do you like your eggs cookies? Have. Es que a mí me, no sé si me pasé, pero me sale, does your sister do? Ajá. Esa va. Esa sí, does your sister do? What is his name? Segunda. Que corta esto. Espérame que me está mandando cookies que no quiero ver. Where sería? Ajá. Where is the airport? What time is it? What? La 4. What is the platform for London? Ahí sí sería which, porque le agrega a él la palabra one. Entonces sería which one is the sería platform. Which. Ajá, ahí sí se dice which one. De ahí la 5 dice, are you doing tomorrow night? Or what are you doing? ¿Qué hora mañana? Ah, ¿qué era español? La 6. Dice, far is Manchester from Bristol? Number 5. Sería, what are you doing tomorrow? ¿Qué estarás haciendo mañana en la noche? No. What are you doing tomorrow night? Pero ¿por qué what are you doing? ¿Qué estarás haciendo? Sí. ¿Qué estás haciendo? Pero mire, ¿qué estás haciendo mañana en la noche? Pero esa pregunta no está en futuro. Sí, es en futuro. Pero no lleva will. No.
lleva el verbo con lleva el tiempo. Entonces, como lleva el tiempo, tomorrow, next week, next month, entonces ya no necesitas poner el will porque ya te está indicando que es en el futuro. Ah, okay. O sea que, digamos que el will se ocuparía cuando no especifique. Por ejemplo, I will go to Argentina, por ejemplo. Vaya, técnicamente el will es para cuando no tenés planificado la actividad. Solo cuando tomas la decisión del momento o cuando es lo que pensás. Ese es cuando usas will. En el otro caso, el ING, por ejemplo, el que están haciendo ahí es porque ya lo tenés agendado, ya lo tenés planificado. Dice, mañana están abiertas todas las sucursales bancarias por la mañana. Así es, what are you doing tomorrow night? Entonces, lo que cambiamos es ahí exactamente lo que dijo Alex al final. Eso es lo que cambia para el futuro. Si yo le digo a Alex, what are you doing? Ah, es ahorita. Pero si yo le pongo, what are you doing tomorrow? Ah, ya es futuro. What are you doing on Saturday? Ya es futuro. O sea, esa es la última palabra, lo puedes cambiar para el futuro. Ah, ok. Okay, number six. Deja al hijo en la casa. Ya terminamos, Tiche. Todas, por eso estamos platicando. Ah, qué bien, qué bien. ¿Saben lo que pueden hacer, May y Edwin? Si se fijaron que en algunos ejercicios habían preguntas, pero no habían respuestas. Creo que, por ejemplo, en la número 5. Exacto. Por ejemplo, en la número 5, en el link número 5, hay la primera pregunta que era, what time is it? Lo que pueden hacer ahora es practicar las respuestas, porque ya hemos visto el tiempo, ya hemos visto la ropa, ya hemos visto esas cosas. Entonces ahora, no solo la pregunta, sino que ahora poder contestar las cosas. Ok. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Yo menciono el 5 porque es el que yo sé que, yo, el que más me acuerdo que tenía como 25 preguntas sin respuestas. Pero aquí en la práctica solo hay 4 links. El último sería. No. Hay 10 links. Ah, entonces no falta. Sí, les falta. Pues, pero, espérenme. Yo pegué. Ajá, mándemelos porque yo tengo aquí hasta el 4, es el que pegué. Sí, está el 5. Yo dije, wow, todavía hice un montón, ¿para qué? Y se terminaron las 10. No, es cierto, quizás. Ok, ahí está ya el 5. Va, exactamente, okay. El que estoy hablando. Qué bueno que mencionaron que es así, el 5. Ya de ahí va de 5 al 10. Ok, ya casi. Vaya, entonces digamos que ya hicieron la primera mitad de la clase. Claro. Ok, vamos a la 5. Si quieres, le voy a decir yo la respuesta y me dice si está de acuerdo, Edwin. Ok. Sí, son varios. Sí. Por eso yo decía, wow, ¿cómo hicieron para terminar las 10 que son como sí. Flash? No. Vaya. Sería... Where? Number 9 or number 10? Number 9. No, it's not where. Making is. Espérame, haciendo. La cena. Haciendo cena, ajá. Ajá, creo que es más coherente. Who? ¿Quién está haciendo la cena? ¿Qué? ¿Dónde está haciendo la cena? Uh-huh. Sí, es cierto. ¿Quién está haciendo la... Ajá. Y aquí okay, la misma pregunta. Number... No es la misma. What are you doing? Sí.
Who from? Creo que quiere decir como quién llamó, algo así. Uh-huh. La otra, who is your dentist? Sí. No, no, la 10, no estoy segura si es who o how. La 10. Pero uh-huh. La 10 es la confound. O tenés otra diferente. Oh. Es que la pregunta 10 solo dice phone, pero en pasado. Uh-huh. Es sí. Como quién llamó, ¿verdad? Exacto. Who phone, uh-huh. ¿Quién llamó? Otra uh-huh. Palabra que usan mucho los gringos es called. Usan esas dos, called o phone. Called. Número 12. When does the baby eat? Sí. Número 13. What day is it? Sería tu primera, what time is it, ¿verdad? Sí, what time is it? It's 8 o'clock. Okay. La siguiente. Ahí es, ¿cómo? Ajá. How did you get to work? By train. Where is the nearest supermarket? Where? Mm-hmm. Okay. What color are her bangs? On Saturdays, I think it's on Saturdays. Sí, on Saturdays, creo que es. What time do you usually go to bed? I think it's at 10:30 p.m. After 10:30 p.m. Sería 10:30, ¿verdad? Uh-uh. No, espérame. Es pero, ¿cómo es, teacher? Corríganos. 10:30 p.m. nada más, ¿verdad? Esa es una. 10:30 está bien. 10:30 p.m. El que estabas pensando era half past 10. Ajá, half past 10. Uh-huh. ¿Cómo la relacionamos aquí? Porque no nos da opción de seleccionar. ¿En cuál están? ¿En cuál link? En el 7. Número 7. Ok, número 7. Y a ver, es... How much, when, what time do you usually... ¿Y cuál es la pregunta? How... No, nosotros ya entendimos la mecánica, pero no sabemos cómo, porque es de relacionar la pregunta con la respuesta que está a la derecha. Ajá, sí, pero ¿cuál pregunta es la que están tratando de relacionar? Es la, no. Todas, o sea, todas, ¿cómo relacionarlas todas? O sea, hay que unirlas, solo hay que ir buscando acá en... las respuestas o si se puede unir, no sé, con una flechita, digo. No, entonces le haces clic en la respuesta y la pasas para el otro lado deteniéndola. Entonces, por ejemplo, no sé si les parece ahí, how much does this jacket cost? Sí, era 65 euros, que parece ahí. Exacto. Entonces solo le hace clic en los 65 y lo pones ahí a la par de la pregunta. Ahorita lo estoy haciendo desde el teléfono, creo que no se puede. Ah, no se puede desde el teléfono. No, del teléfono no se puede. No, del teléfono no se va a poder. Ah, bueno, okay. Entonces solo así la podemos ir nombrando. Sí, díganme, yo les digo si están bien o malas. Vamos. Okay, vamos por la how often does he play tennis? Ok. ¿Qué es often? Frecuente. Ah. Sería como, ¿qué tan frecuente juega él tenis? Correcto.
and all every day. Yo creo que es más, only sometimes. Only de vez en cuando. Sí, solo de vez en cuando, exacto. Okay, my turn. How long does he spend jogging? Jogging, trotando, jogging. ¿Cuánto él se tarda trotando? ¿Cuánto él se tarda trotando, verdad? ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Ahí sí creo que es an hour every day, ¿verdad? Ajá, es que allí, exacto, es que por eso la otra no, porque esta concuerda más con esta. Uh-huh. Okay. La siguiente es, who is her favorite singer? Okay. Favorite. ¿Cuál es tu cantante favorito? De ella. ¿Cuál es su cantante? Correcto, sí, ¿cuál es el cantante favorito de ella? Sí. ¿Cuál es su cantante favorito? Elton John. Elton John, correct. Okay. Why do you want to learn English? ¿Por qué quieres aprender inglés? Uh-huh. Because I need it for my job. Correct. Okay. Where is she from? ¿De dónde es ella? Sería. Uh-huh. Correct. Canadá. Yes. Which do you prefer? Escoge el que prefieres. Exacto. ¿Cuáles preferís? The red one. Correct. How many children do you have? How many children do you have? Uh-huh. Que sería para que la gente les dé la razón que mucha gente le lavaron el coco y mucha gente ya cuando me dieron brava, enojada así. Mire, que pasen dándonos casa por casa. Los alcaldes tienen las adecuas, las directivas, que ellos pueden entregar dinero más rápido. Ya deberían lavar el coco a la gente porque la gente reclama que los alcaldes les repartan el dinero. No, no. ¿A menos es cuántos? Ah. ¿Cuántos niños tienes? ¿Cuántos niños tienes? Three, correct. Ahí sería todo. Ok, perfecto. Ya vamos. Ok, José, Alex, Alma, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no les quedó claro? No. Hello. Hola. No. Nothing. Everything is okay? Okay. It's okay. Yes. Yes. Okay. Perfect. Okay. Bueno, ahí les quedan los links igual en el WhatsApp por cualquier cosa, si quieren practicar adicionalmente, pero solo es práctica adicional. Acuérdense que lo más importante es la plataforma, de ahí es donde les sacan las notas. Esto solo es para que tengan, si les está costando o si quieren practicar o quieren hacer algo más, se pueden distraer haciendo o terminando todos los links que estaban ahí de este día. Ok. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Cambian dependiendo del contexto algunas veces. Por ejemplo, sí, how,
how con otras significan diferente, ya no solo es cómo, sino que puede ser cuánto. Así es. How, dependiendo con quién, con qué palabra lo combinas, cambia el significado. Okay. Okay. Then, good night. I see you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. I see you. See you.